Hola a todos, yo soy Jesse. Yo soy Joy. Hacemos música. Me encanta la cocina, la comida. Me da miedo que se acabe la música. Me da miedo las arañas y las alturas. Mi primer instrumento fue una raqueta de tenis. Nos gusta escuchar de todo tipo de música. Me gustan mucho los animales. Yo sería o basquetbolista o amo de casa. Este día en la parte musical, una pareja de música contemporánea. Déjenme darle un dato rapidísimo. Yo venía para acá a 11 TV México y de repente vi lleno de espectaculares de ellos. Pero eso les dice mucho de un grupo de estos llamados pop, que hace música sin complicaciones. Hola, mi nombre es Alessia Divari. Yo soy Irene Moreno. Hola, ¿qué tal? Soy Luis Perelman, soy sexólogo educador. Soy sexóloga. Yo soy comunicadora y soy sexóloga. Fundé junto con Rina Riesenfeld El Armario Abierto. Soy terapeuta, básicamente, aunque mi foco siempre es la sexualidad. Acabo de escribir un libro que se llama Sexo Todo el Año. Personajes muy interesantes, divertidos. Luis Perelman, quien es codirector de El Armario Abierto. La sexóloga Alessia Divari y la conductora de radio y televisión y sexóloga Irene Moreno, que además tiene un programa de radio donde ayuda a las personas a vivir mejor. Así, buenas noches con Irene, ¿no? Bueno, o Irene, vente conmigo, ¿no? Bueno, ok. A ver, nada más, ¿se puede tener sexo todo el año? De repente, digo, créeme, a lo mejor ya me cayó el síndrome de la edad, pero todo el año no significa diario, ¿eh? Mexicanos y mexicanas, como se dice hoy, somos quienes más utilizamos internet para conseguir pareja. Según los expertos, es más fácil empezar a hablar con alguien por internet que conocer a alguien así, aquí juntito, en un bar, ¿no? Bueno, según el periódico El Universal, por lo menos uno de cada 10 jóvenes de entre 16 y 21 años ha cortado a sus parejas, hágame favor, cambiando el estatus de su perfil de Facebook a soltero. O sea, ella ni siquiera, oye, gracias, y lloras, y aquí están tus cartas, y todo lo que te puedas imaginar, ¿no? No, ahora ya, así, pone uno soltero, nuevo rango, ¿no? Vámonos. Cada vez es más común el hecho de que la gente se conozca por el ciberespacio, y no necesariamente gente adolescente o gente muy joven. Vemos también que mucha gente adulta, que rebasa los 40, los 50, empieza a encontrar a través del internet una manera de relacionarse con mucha libertad para decir cosas que efectivamente no se atrevería a decir o no tiene a quién decirle. Gente que está sola encuentra en el internet una compañía. Y a veces puedes conocer realmente, cuando estamos escribiendo, no todo lo que escribimos es conscientemente. De pronto, cuando tú escribes, de verdad es lo que hay en tu corazón y en tu cerebro y llega directamente aquí, en este caso, a la pantalla o al teclado. Libreto de siempre tan repetido, ya no te queda bien, así que corre, 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 corazón. De los dos tú siempre fuiste el más veloz. Has hecho ya, y la verdad.